Hola, hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a mi canal. Este es el primer video en español que voy a hacer. Y es un video un poco distinto porque básicamente lo que voy a hacer es hablar en vez de ir a algún lugar, mostrarles algo. Estoy ahorita en un parque que está 10 minutos caminando desde mi lugar de trabajo. Y es un lugar que me gusta mucho porque era el lugar donde yo venía a trotar cuando yo llegué aquí a Shenzhen después de mi trabajo. Es un video básicamente que quiero hacer para comentarles sobre mi experiencia de emigrar a China. La gente dice, China, wow, ¿por qué te fuiste a China? O en principio cuando le comentaba a mi familia que me iba a mudar a China, su reacción era como que, what? China, ¿por qué China? Entonces, bueno, sí, ha sido una experiencia bien interesante, una experiencia muy, muy enriquecedora. De las mejores experiencias que he tenido en mi vida, China para mí significa mucho. Para los que no saben, yo soy de Venezuela y tengo 6 años viviendo acá. En trabajo en un hotel como Guest Relations Manager o gerente de relaciones con el huésped. No sé cómo se diría en español. Gerente de relaciones con el cliente, relaciones públicas. No sé. Y estudié hotelería, evidentemente. Esta es la carrera que estudié y para lo que me preparé. Bueno, estoy haciendo lo que me gusta mucho, lo que me apasiona, algo que me entretiene, algo que me enseña todos los días. Soy de una ciudad pequeña que se llama Mérida. Una ciudad pequeña, pero muy, muy linda. De hecho, en Venezuela, una de las ciudades más populares para ir a vacacionar porque es uno de los pocos lugares fríos o al menos con un clima un poco templado, distinto al resto de Venezuela. Yo me gradué en el año 2009. Estuve viviendo en Venezuela 2 años después de graduarme. Durante el 2008 al 2011 estuve haciendo una especie de intercambio cultural en Estados Unidos. Allí fue donde aprendí y practiqué mi inglés. Durante 3 años siempre me iba todos los veranos a Estados Unidos. Durante los 3 años fue el mismo campamento, un campamento del que guardo muy lindos recuerdos porque hice muy buenos amigos y pasé unos veranos increíbles en el estado de Virginia. Y bueno, fue una experiencia súper linda, hice muy buenos amigos. Luego en el 2011 yo me fui nuevamente a Estados Unidos, esta vez a hacer un entrenamiento gerencial en mi área, en el área de la hotelería. Estuve trabajando en el hotel Mark Hopkins en San Francisco durante casi un año y fue también una experiencia muy linda. San Francisco es una ciudad impresionante. Hice muy buenos amigos también, experiencias inolvidables, viajé, conocí, rumbié, bueno, hice muchísimas cosas. Luego de estar en San Francisco, yo regresé a Venezuela durante 2 años, trabajando en la hotelería nuevamente. Durante uno de mis trabajos en Venezuela, se presentó la oportunidad de mudarme a República Dominicana. Estuve aproximadamente 4 o 5 meses. También una época muy linda de mi vida, donde hice también muy buenos amigos. República Dominicana es un país excepcional, hermoso, con gente maravillosa. Durante el tiempo que estuve en República Dominicana, yo sentía que yo quería algo más, algo distinto. Yo quería algo un poco más exótico, un lugar distinto, un lugar lejos, un lugar que me permitiera ver nuevas cosas, nuevas ideas, nueva gente. Un lugar que me permita crecer, que me permita o que represente para mí un reto, ¿vale? Entonces yo estando en ese interín sentí esas ganas de cambio. Y comencé a aplicar y a enviar mi currículum a muchos lugares del mundo. Entonces envié mi perfil a Dubái, a Qatar, a Bahrein, a Arabia Saudita y a China. Y yo dije, bueno, voy a probar opciones a ver qué surge. Durante ese tiempo recibí varias ofertas y una de las más atractivas estaba China. Pues la verdad nunca había estado en China, nunca había ido tan lejos. Acepté la oferta, firmé un contrato. Eso fue en enero del 2015. Terminé mi contrato en República Dominicana, me fui a Venezuela a decirles que estaba de paso solamente, iba a despedirme porque me iba un poco más lejos, esta vez a China. Y ellos, bueno, ellos ya estaban acostumbrados a mi forma un tanto radical de moverme. Yo siempre desde pequeño a mí me ha gustado viajar, moverme, ir a otros lugares. Ellos estaban intrigados de por qué China.
China tan lejos, China es un país tan exótico, tan distinto, ¿por qué? Yo siempre conté con el apoyo total de mi familia y eso fue bien importante para mí. Yo regresé a Venezuela para despedirme, hacer todos los preparativos, buscar mis papeles, porque para el tema del visado en China necesitaba todos mis documentos relacionados con la hotelería y me vine a China. Primero llegué a Beijing. Cuando llego a Beijing, me encuentro con que el Facebook no funciona, el Twitter no funciona, el Instagram no funciona. Ya había escuchado, ya había investigado un poco de cómo era el tema del internet, pero el tema era que para yo conectarme al Wi-Fi en Beijing necesitaba un número telefónico chino para que me enviaran el SMS para confirmar la conexión. Bueno, todo un merequetengue, un merequetengue, un merequetengue. Entonces, bueno, no pude avisarle a nadie que había llegado a China hasta que llegué a Shenzhen y me pude conectar al Wi-Fi del hotel donde me estaban esperando. Cuando llego al aeropuerto de Shenzhen, evidentemente el hotel me estaba esperando, me buscaron allí. La primera impresión que tuve de China, no sé, estaba muy cansado. Fue un vuelo muy largo, fueron muchas horas de vuelo y estaba muy cansado. Yo solo quería una cama y quería descansar y quería dormir. Aparte de que tenía, obviamente, el jet lag, el cansancio, el cambio de horario. Bueno, terminé de comer, me fui a dormir, descansé y al día siguiente pues ya comencé mi ritmo de trabajo normal. Los primeros días fueron bien interesantes porque, bueno, ya venía el choque cultural como tal, ¿sí? Ya venía la parte de relacionarme con la gente de aquí, en mi trabajo. Recuerdo que el primer día de trabajo mi jefa me recibió, me explicó los procedimientos básicos, estuve en su oficina, hablamos un poco de las cláusulas del contrato, pero había otra persona que también venía en camino de Rusia para trabajar también en el hotel, porque este hotel es un hotel de negocios y necesitaba dos extranjeros. Y me explicó, vamos a esperar que ella llegue, que llegue la próxima semana para comenzar el entrenamiento como tal. Cuando yo venía para China, antes de yo venir, a mí me preguntaron, ¿tú te quieres venir con una visa de turista y luego tramitamos la de trabajo estando tú aquí o tú te vienes con la visa de trabajo que va a tardar un poco más, pero ya tienes tu visa de trabajo al momento de llegar? Mi decisión fue, yo me voy con mi visa de turista y tramitamos allá la de trabajo. Esa fue mi decisión, pero yo no sabía lo que venía, Cuando yo apliqué a mi visa de trabajo, yo no podía aplicar esa visa dentro de China, yo tenía que salir de China para hacer la aplicación o el cambio de visa de trabajo. Yo me fui a Hong Kong y cuando llego a Hong Kong, cuando hago la aplicación para la visa de trabajo, allí nos informan que los estándares cambiaron y ahora para uno aplicar una visa de trabajo debe hacerlo desde el país de origen. Así que en teoría yo debería regresar a Venezuela para aplicar a mi visa de trabajo. Fue tremendo porque mi visa de turista de China era con una sola entrada, así que yo al haber salido para Hong Kong no podía regresar. Así que me tocó regresar a Venezuela en un viaje express solo para tramitar mi visa de trabajo. Fue uno de los viajes más accidentados que he tenido porque Hong Kong, Ámsterdam, Panamá, Panamá, Caracas, llegar, ir a la embajada china, hacer los trámites de la visa de trabajo, esperar una semana a que estuviera listo. Me tocó regresar hasta Mérida, esperar allí una semana, a la semana regresar a Caracas, buscar el visado, el mismo tránsito para regresar a China. Pero bueno, tuve ya mi visa de trabajo solo por el hecho de yo no querer tramitar mi visa de trabajo en principio, porque esa tardaba un poco más. Al regresar a Shenzhen, uno tiene que hacer un cambio para la residencia como tal y eso toma aproximadamente una semana. Ya después que todos los papeles estaban bien, todo en regla, toda mi visa, pues ya comencé a trabajar sin problema. A ver, mucha gente me pregunta por qué China, por qué escogiste China. Yo siempre les digo que yo no escogí China, China me escogió a mí. Y bueno, en principio, 6 años atrás, yo lo que buscaba era experimentar, buscaba probar algo distinto. Siempre he sido una persona que le ha gustado mucho viajar, moverse. Yo salí por primera vez de Venezuela cuando tenía 20 años, que fue a Estados Unidos a hacer
un intercambio cultural. Pero antes de eso siempre tuve esa necesidad o esas ganas de viajar, de salir. Yo recuerdo que de pequeño ir al terminal de pasajeros de Mérida, donde salían los autobuses para Caracas, para Maracaibo, a Valencia, a todos lados, era un lugar mágico para mí porque era el lugar donde salían los autobuses y eso significaba viajar y eso para mí resultaba una experiencia súper excitante. Ya después cambié el terminal de pasajeros por un aeropuerto y esa misma emoción se mantiene dentro de mí cuando me toca ir a un aeropuerto y sé que tengo que viajar y tengo que ir a algún lado. Entonces esas ganas de explorar y esas ganas de conocer el mundo y de recorrer y fue una de las principales razones que me motivaron a mí a ir lejos y conocer esta parte del mundo. La oferta era por un año, yo no me imaginaba que iba a estar aquí 6 años después haciendo este video contándole a ustedes por todo lo que he pasado. Luego de que ese año se cumplió, yo ya estaba convencido de que China era el lugar en el que yo quería estar más tiempo, por muchas razones. En principio su gente, China es un país de gente maravillosa. A mí me encanta, yo la paso muy bien con ellos, a pesar de las diferencias culturales que son muchas y muchas veces muy marcadas. Pero más allá de eso, cuando uno tiene apertura de mente, es posible alivianar esas diferencias y pasarla muy bien. En segundo lugar, el tema del desarrollo, lo que está pasando ahora mismo en China, ¿no? Juega en la economía mundial un papel bien importante y eso se evidencia en el día a día y en la calidad de vida que tú puedes tener viviendo aquí. China es un país que te brinda muchas oportunidades profesionalmente hablando. China es un país que tiene mucho potencial en todos los sentidos, entonces estar en un lugar como China en este momento de la historia para mí representa una oportunidad única que no quise o aún no quiero desperdiciar, quiero aprovechar al máximo y aparte de que quiero ver, ¿no?, todo ese proceso de ese cambio social, cultural, económico, político por el que está atravesando China, es algo bien significativo, entonces quiero estar aquí, quiero mantenerme aquí y bueno, es una de las razones por las que decidí quedarme en China. Luego, bueno, una razón de mucho más peso que es mi hijo, que ahora mismo representa la razón número uno por la que me mantengo y quiero estar aquí todavía en China. Son muchas las razones, son muchas las respuestas que tengo cuando preguntan por qué China. Todo este proceso del visado, de que me negaron la visa de trabajo estando en Hong Kong, haber tenido que regresar a Venezuela, fue un poco accidentado. Y para las personas que les gustaría en un futuro venir a China, tienen que cerciorarse muy bien de cómo es el proceso de visado porque son políticas que están cambiando constantemente. Mi consejo es cerciorarse bien o asegurarse cuáles son las políticas vigentes porque siempre está cambiando, siempre hay algo nuevo, siempre hay un cambio en un requisito que piden. Y China es un país que se caracteriza por tener muchos procesos, infinitos procesos, a veces muy complicados en cuanto a la documentación, en cuanto a los requisitos para tramitar una identificación, una visa, un pasaporte. Hay muchos procesos, muchos pasos por los cuales se deben pasar para llegar a obtener una visa de trabajo o una residencia. En mi trabajo me tocó reclutar personal fuera de China y ayudar con ese proceso de recolección de documentos y requisitos para tramitar una visa de trabajo. Y puedo asegurarles que se ha vuelto un poco más, no difícil, pero el proceso es más largo y ahora se han vuelto un poco más selectivos en cuanto a las personas a quienes se les va a otorgar una visa o una residencia. Tengo amistades o contactos que no les gustaría o no tomarían a China como opción. Muchos otros les encantaría venir a China de pronto solo a visitar y muchos otros les encantaría venir a experimentar China y trabajar aquí, y vivir aquí. Yo lo recomendaría con los ojos cerrados porque realmente representa una experiencia bien interesante, bien enriquecedora. Sin embargo, dos cosas. La primera es apertura de mente porque, como les dije, es una cultura bien distinta a la occidental. Y la segunda, por supuesto, adaptabilidad. Yo conozco personas que obviamente ya no están acá, pero eran personas bien cuadradas que no aceptaban que son culturas distintas, de que estamos en un país en donde tienen sus reglas, su forma de vivir, su percepción de la vida y de la sociedad y es distinta a la nuestra. Y su pretensión era imponer la suya o que ellos se comportaran de la manera en que ellos querían, pero eso es muy difícil, eso no va a pasar. Entonces, una de las claves para vivir aquí en China es sencillamente tener esa apertura de mente y esa capacidad de adaptabilidad. Su idioma es distinto, su cultura es distinta, su comida es distinta, su idiosincrasia es distinta, entonces hay que tener esa capacidad.
para entender, aceptar y adaptarse al lugar donde estás viviendo, y eso forma parte, pues, del respeto, ¿no? Entonces, bueno, esa es básicamente mi historia de cómo llegué aquí a China, de qué estoy haciendo aquí. Y bueno, espero que les haya gustado. Es un primer video de una serie que quiero hacer sobre mi vida aquí en China, contándoles un poco de una manera más relajada, más informal, de cómo ha sido mi vida aquí en China, de cómo ha sido el proceso de emigrar, de cómo ha sido ese choque cultural. Déjenme sus comentarios y sus sugerencias en la cajita de comentarios allá abajo. Les prometo que los voy a leer tan pronto en cuando tenga tiempo. Y bueno, muchísimas gracias por tomar su tiempo para ver el video. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Bye.